con Aslor, con esta comunidad, con el Tanzuela. Estamos decididos para llegar con ellos hasta las últimas consecuencias, porque los sectores están olvidados, son sectores que prácticamente están a un minuto del centro de la ciudad. Nosotros estamos acompañándolos hasta las últimas consecuencias y vamos a llegar a donde haya que llegar, exigiendo las reivindicaciones con estos, pues, con estos barrios que son olvidados, olvidados por el gobierno. Bueno, las autoridades saben las deudas que tienen con estas comunidades y que deben de dar respuesta, tanto INAPA como de Norte, que saben que la comunidad tiene una escasez de agua, pero de Norte que tiene que resolver el problema de la energía eléctrica de estas comunidades y que no lo resuelven, y que hoy estas comunidades ha dado el reinicio a una lucha que ha venido dándose desde hace varios años. Pero que sepan las autoridades que estas comunidades no van a salir de la calle, que la solución para que estas comunidades salgan de la calle es resolviendo las necesidades que se están exigiendo en estos momentos. Ya estamos cansados de que nos dejen esperando, que vienen a ponernos el agua y nunca nos vienen a resolver. Esta noche le estamos demostrando esta mechonada. Hoy son mechones, mañana es piedra y goma. Sí, nosotros estamos exigiendo, cada día más estaremos más en la calle, solicitándole a las autoridades de San Francisco de Macorís por la construcción de la calle de Estanzuela abajo, Aslor, y por la terminación de la calle de Estanzuela Guisa, pero también por la terminación del acueducto, ya que no tenemos agua con el tanque de acueducto a un paso. Nosotros exigimos a las autoridades que pongan carta en el asunto, porque como dicen los compañeros, hoy serán mechones, pero mañana serán piedra y goma. Bien, esta comunidad de, como también están exigiendo agua, luz, calle, también se está exigiendo la reconstrucción inmediata de la escuela de Guisa, que ha sido abandonada, entre otras demandas. Nosotros le decimos a las autoridades que ya no más demagogia, que ya no más bla, bla, bla. Esta comunidad quiere solución ya, de lo inmediato, o de lo contrario, este proceso de lucha irá creciendo en tiempo y espacio y podrán radicalizarse la protesta en lo adelante. Han programado una serie de actividades para hacerse sentir, ya que las autoridades le han prometido las construcciones de sus obras, y lo que han hecho es que han comenzado algunas, como la carretera de Estanzuela a Guisa, y la han dejado a medio construir, y el acueducto, que tiene alrededor de 3 años para fines de terminación. Nuestras comunidades que viven tan cerca de un acueducto y no tienen agua potable, tienen el derecho a tenerla, y por eso hoy se tiraron a la calle y van a seguir en la calle. Claro, nosotros hemos estado acompañándolos, y al igual que otras comunidades, Estanzuela, Lor y Guisa han sido engañados. Iniciaron una carretera hace más de un año y la dejaron abandonada, pero también le prometieron que iban a regularizar el agua potable y no le ha llegado una gota en más de un año. Pero también está el circuito 24 horas para Estanzuela y Aslor, que no se lo han instalado. Nosotros entendemos que esta comunidad está dando muestra de unidad.